Ando recogiendo unos tomatillos para hacer una salsita. Son tomatillos milperos. Están bien llenitos. Ya tengo desde los últimos de mayo que he estado recogiendo tomatillos y jitomates. Los voy cortando como se van madurando, o como los necesito. A veces que necesito hacer algo, nomás vengo y corto los que voy ocupando. Pero estos tomates ahora sí ya se me están pasando. Por eso los voy a cortar. Y allá tengo más adentro. Ayer coseché también muchitos. Bien bonitos que están. Y bien sabrosos. Ahí es el. Lo voy a dejar todavía para mañana. Están bien cargadas las matas de jitomate. Bien cargadas de tomatillos, de jitomates. Y estas matas de jitomate me han gustado porque duran mucho tiempo dando. Van creciendo unos y van y siguen dando más jitomates chiquitos. Entonces duran bastante tiempo dando. Las del año pasado todo el tiempo estuvieron dando hasta que se llegó el frío. Estos según son tomates cherries, pero están bien grandes para hacer tomates cherries, pero yo de todos modos los hago en salsa o en ensalada. Y esta matita de calabaza también sigue dando todavía calabacitas. Todavía tiene unas chiquitas y otras medianitas. Nomás las primeras sí le crecieron un poquito grandecitas y estas ya como que están quedando chiquitas. Pero todavía trae muchas chiquitas. Miren las matas de cacahuate, esas son sus flores. Yo no conocía las flores de las matas de cacahuate. Y así son las plantas y tienen sus flores anaranjaditas. Así va el maíz. Parece que sí se van a dar los elotes.
Yo creí que no se iban a dar porque no les puse abono, pero a lo mejor quedan chiquitos, pero sí, sí están dando. Váyanse, váyanse, ey, váyanse, ándale, váyanse, ¿para dónde? ¿Para dónde? Váyanse, váyanse, ándale. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que les guste y los espero en el siguiente video. Adiós.